estar junto en esa nueva jornada. Todos los Ochoa, llegamos también a Martín Ochoa, tenemos también a Ramosito Morales, a Ramón Ramírez. Bienvenidas a ambas escuadras, bienvenidos al equipo de Leyendas de Honduras, bienvenido al equipo de Leyendas. Agradando a toda la gente que le gusta el buen fútbol en los Estados Unidos, en diferentes partes, en diferentes ciudades de aquí de la Unión Americana, ya se ha hecho presente el campo de Leyendas. Gracias, la verdad. Gustavo, escucharemos las gloriosas notas del himno nacional de Honduras.
debemos respetar dentro de las notas del himno nacional mexicano. Ya marca la primera falta a favor del equipo catracho, el árbitro central se mueve rápidamente la pelota. Falta que favorece al equipo hondureño y recupera el equipo de Chivas Rayadas. En Leyendas, en el centro de la cancha, vemos a Ramoncito Morales que abre para la banda derecha. Y el partido, Gustavo, ¿cuál es tu pronóstico de este juego de Leyenda, Gustavo? Mira, mi queridísimo W, vámonos pues para ser políticamente correctos, vámonos con un empate, vamos a estar empatados a 2 goles en el tanteador, que se ve el espectáculo tocando ya el balón los chicos de las Chivas de Guadalajara, Ramón Ramírez poniéndole ese toque de siempre, Ramón. El zurdo Ramón Ramírez por la banda izquierda, ¿quién no se acuerda de este futbolista, Gustavo, cuando ataca el equipo de las Chivas? Y el balón llega a poder de Henry Enamorado, arquero titular también. Leyendas de Guadalajara llevan 2,
La selección Honduras en leyendas lleva cero. Esto me pinta como para goleada, Gustavo. Pero W, recuerda lo que te he platicado, el 2-0. Acá en la segunda parte, mi queridísimo Molo. No, de hecho yo no iba a venir. No, porque son los grupos. Como leyendas de Guadalajara, mi queridísimo Tarro. ¡Se movió, se movió, se movió, se movió, se movió, se movió! ¡Se movió el 1-5! Arranca leyendas de Guadalajara contra leyendas de la selección de Honduras esta noche en el banco de Teo Stereo. Bienvenidos nuevamente sean todos a este bonito espectáculo. Noche impresionante, noche de domingo, noche de 15 de septiembre de fiestas patrias mexicanas. Y hondureñas, Gustavo, 15 de septiembre de 1821, las fiestas patrias en Honduras se celebran hoy con desfiles, parionas, comidas y todo. Se arrancó el partido. En su segunda etapa, el marcador 2-0 a favor de las leyendas de Guadalajara. Pero doble y a toda la gente, por favor, y al equipo del rebaño sagrado, no relajarse, señores, en el fútbol, en el balompié, el 2-0 es el marcador más engañoso, porque cuando ya tienes el 2-1 en contra, que te cae el empate de la nada y por ahí hasta la voltereta, ¿no? Así que hay que saber jugar un 2-0. No hay que confiarse, no hay que confiarse de ningún marcador, Gustavo, como dirían los equipos profesionales, hay que luchar hasta el minuto 90, a no darse por vencido, a caer con los botines puestos, Gustavo. Efectivamente, ya lo decía un histórico, cuando ya viene el equipo tapatío, no había fuera de lugar, no había. Me parecía que sí había una posición adelantada, Gustavo. Pues mira, no había ninguno de los abanderados levantar su bandera al tocar la pelota, sí parecía, pero bueno, cuando ya dejaron correr la jugada, no hay usar. Te explico a la nueva regla, a la nueva regla, a la nueva regla.
Deportivo,
Ahí va a haber usted entrevistas, va a haber jugadores, va a haber mucho fútbol, por supuesto. Este miércoles, Gustavo, contame dónde va a estar Casillero Deportivo en vivo y en directo. ¿Desde dónde, mi queridísimo Tato? Claro que sí, mi queridísimo Don Ortiz, desde la capital del pecado, la ciudad del pecado, la ciudad de la aldea, de la capital del juego, donde Polito Ruedas ya le puso increíble hipoteca a su casa para poder aportar todo a los casinos, pero también estaremos cubriendo la final de la reciente Leagues Cup, en el cual el equipo de la máquina de la Cruz Azul estará enfrentando a los Tigres. No sé si tenemos que ser caracterizado o León por perder finales, tanto el equipo de la máquina como el equipo de los Tigres, equipos que en su haber han tenido varias finales. Pero aquí en el Michael Kroll Stadium, a favor de las Leyendas de Guadalajara, te dejo, Gustavo. La pena me dice el tiro. ¡Chivas! Leyendas de Guadalajara. 5. Leyendas de Honduras. 1-W. 6 goles esta tarde. Impresionante la forma de ejecutar, Gustavo, y por supuesto la gente disfrutando de los goles, disfrutando aquí con sus ídolos de las Leyendas de Guadalajara, que hoy ganan 5-1. Ya esto se mira difícil, Gustavo, de remontar de parte del equipo hondureño, que ha venido a entregarse en el terreno de juego, pero también ha tenido frente un rival que ya se tiene memorizada todas las jugadas, Gustavo, y ha hecho... hondureño, lamentablemente, como ya lo decíamos, pasivo esta tarde noche, que no ha logrado conectarse, que sus jugadores estrellas pues no han estado en su mejor noche, y un equipo de Leyendas de Guadalajara pues desempeñando. Un gran encuentro. ¿Qué te parece? Un saludo para los catrachos. Sí, un saludo. Y nos ganaron bien. No, o sea, no supimos, ¿verdad?, aprovechar el momento. Son grandes jugadores y el equipo tuvo algunas fisuras por ahí, pero gracias a Dios estamos compartiendo con toda la gente, que es lo más importante. Lo que queda del fútbol es la amistad y ver toda esta gente de que está contenta por ver, ¿verdad?, grandes figuras del fútbol hondureño. Pero viva las Chivas, vivas, porque hicieron todo para echar esos 4 golazos. Es sensacional cómo jugaron, es espectacular cómo jugaron. Bueno, que del partido de hoy, que el día de la independencia de Honduras. Es siempre importante la independencia porque recordamos nuestros próceres ante todo y bueno, cada tierra tiene su propia cultura, nosotros orgullosos y amando cada vez nuestro país, y máximo el Día de la Independencia, donde nos une la cultura y la raíz de nuestros próceres. Rambo, ¿qué te pareció la afición esta noche? Había muchísima gente de Honduras, pero también muchísima gente de Chivas, pero se sintió un poquito como si ustedes hubiesen sido locales. Bueno, últimamente en los estadios siempre combatimos, sea público mexicano, el público catracho, latino, pero eso es lo lindo del fútbol, ¿no? Que somos los dos futboleros y lo importante es que gane el fútbol y máximo la convivencia y compartir con la gente, que es lo más importante. Y por último...